no sé si está embarazada también. Así que ella quedó allá. Y a ver, Miriam, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Bueno, Miriam es no vidente. Sí, quedé así porque tengo problemas de diabetes y tengo problemas de la presión. Ajá. O sea, la diabetes que le atacó la vista. Sí, un poco, porque yo realmente venía viajando de Catamarca a conocer a la señora Gaby Amoroso el jueves de la semana pasada. Sí. Quería conocerla hace muchísimo tiempo. Y bueno, se me dio la oportunidad que mi sobrina me quiso traer y me chocaron. Pero llegué, no la puedo conocer, pero llegué y me afectó más la vista. Mire usted, ¿cómo es su vivienda, Miriam? Es un ranchito de nylon que nos prestaron, así envuelto en nylon. Uh-huh. Y estamos durmiendo en el suelo, no tenemos colchita, ¿viste? Pero nos prestaron dos colchitas también y bueno, ahí vive la persona. ¿No tienen colchón? Nos han prestado uno, pero ya tenemos que devolverlo. Y devolviendo las cositas, o sea que ya no tienen, tenemos nada. Como es un ranchito, de madera y nylon, así con... Hecho, o sea, tiene cuatro palos, algunas tarimas y está envuelto con nylon. El nylon, por el tiempo, el temporal, se empezó a hacer agujeritos, qué sé yo. Y bueno, yo no tengo cama como para prestarle a ella para que duerman. Tengo una cama de una plaza, pero se mueve y tengo miedo que se caiga. O sea que necesitan camas, para que no duerman en el suelo. Sí. Cama, colchón. ¿Para cuántos? Para cinco. Para cinco. Sí. Cama, colchón, colchas, sábanas, almohada. Lo que nos puedan ayudar también. No. Esto digo para todo, porque hay muchos que por ahí en su casa han cambiado el colchón, ¿no? Y ese colchón no les sirve, por lo tienen guardado, se lo pueden igual dar, que ¿no? Con tema de la ropa, ellos no tienen mucha ropa. ¿Ropa para? Para invierno no tienen nada. Ella tiene lo que tiene puesto nada más para invierno. No tiene más nada. ¿Ropa para la señora, para la joven? Y para los niños. Y para los niños. Sí. Los niños son dos, me dijiste, ¿no? ¿Qué son, varoncitos? Es un varón de 7 años y una nena de 4. De 4, para que sepan, para, ¿no? Ropita, calzado. Sí. ¿No? ¿Cómo hacen para ayudarlos ustedes? ¿Tienen algún teléfono? Yo tengo un celular. Vos tenés un celular, dame el número de celular. 380-384 38 97 19. Indicanos cómo llegar a la casa, como indicabas a mí. Sí. ¿Cómo llegar a la casa de Miriam? Bueno, te vas por la ruta 38, como yéndote para Córdoba. Sí. Pasa la YPF, de la YPF hace 100 metros. Para la mano derecha vas a ver un colectivo Sol Riojano que está dado vuelta. Ajá. Y hay una calle de tierra, tenés que bajar una cuadra y doblar. Sí. Y ahí vas a ver el ranchito. Cabe preguntar ranchito por Miriam, Atensi. Sí. ¿No? ¿Y cómo la están pasando con este frío, Miriam? Peor. Anoche no dormíamos con mi hija y bueno, y ella, porque ella nos acompaña. Le prestábamos las cosas a mis hijos para que se taparan ellos. Pero chiquitos. Sí. Claro. Yo le digo a mis hijos, bueno, porque estoy criando yo con... Yo llamé a Desarrollo, a todos pidiendo ayuda. Y me dijeron que esperara, y me dijeron después que llegara por allá, ¿para qué? Para que me dijeran que no podían ayudar porque no tenían nada. Y me tuvieron hacia la vuelta toda la mañana, igual que ayer. Entonces, no nos quedó de otra que presentarnos acá. Nos venimos caminando el día de ayer, hemos salido. Vengo es para ayudarla a ella y a mi prima que necesitan, ¿no? O sea, lo más urgente son las camas y frazadas. Y colchones, bueno, por supuesto, la cama con colchón, ¿no? Y ropa para los chicos. Para ella y mi para prima. Ella y mi prima. Bien. 384-3897-19 es el celular, ¿no? De Ana. A quien pueden llamar para ayudarlos, para ayudarlos a ustedes. Miren que hace frío esta noche. Sí. ¿Y cómo hacen? ¿Que hacen fuego adentro? Sí, pero como anoche corría mucho vientito, no queríamos poner brasa por el tema de que se nos quemaran los colchones. No, y además no se encierran con brasa porque... Sí, no, y otra que ella con el tema de la diabetes,
ella se pone nerviosa un poquito, sí, y ya se descompone, se me desmaya. Entonces claro, mi prima no, a veces no sabemos cómo hacer para ayudarla, a veces llamamos a la ambulancia y se tarda 3-4 horas en llegar, y a veces ni llega. Entonces imagínense yo y mi prima tratando de ayudar a mi tía y más los niños. ¿Y tiene alguna pensión? No, nada. Nada. Yo fui al hospital Vera Bayo y recién me dieron el turno para el diabetólogo el 23. Lo que tienes que hacer es esto te lo digo a vos porque vos le puedes decir. Sí. Tenés que ir por acá en el centro administrativo provincial, en la dirección de discapacidad. ¿Y dónde queda? Queda ahí, la dirección de discapacidad queda atrás de Canal 9. Ah, sí. Para que te ubiques. Hay preguntas y te van a decir. Y consultales qué papeles necesitan, porque ella es discapacitada, sí, que es no vidente. Sí. ¿Me entendés? La diabetes no la declara la discapacidad, pero porque no es vidente, es discapacitada. Entonces le presentan los papeles para que la declaren discapacitada y le den una pensión. No, porque ahí nomás inmediatamente le gestionas una pensión a nivel nacional, que acá se gestiona en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que queda por San Martín, al lado del cine. ¿A dónde era antes? A dónde era Millennium antes, al sí, lado. Bueno, ahí queda la obra social nacional, ahí se hace la gestión. Pero primero le tienen que declarar la discapacidad. Sí, porque la verdad es que yo fui a averiguar. Sí. Para ayudarla y me piden el certificado de discapacidad. Y claro. Y yo le pregunté dónde lo podía sacar, me mandaron al hospital Vera Bayo. No, vos tenés que ir a la dirección de discapacidad y ellos te van a acompañar, hace el trámite también, ajá, porque ella es no vidente y además es pobre, o sea, sí, no va, ¿cómo va a ser para allí? Una vez que te den todo, entonces le van al hospital, le dan turno y le hacen todas las revisaciones, le hacen la junta médica, todo de una sola vez. Sí, porque me tienen a la vuelta en el hospital. ¿Qué edad tiene usted, señora? 45. Ah, joven. Sí, es joven. Pero, ¿me entendés? O sea, porque ella, haciendo los trámites, tiene derecho a una pensión por discapacidad. Ajá. Es un derecho, no es que le van a dar, porque la ley obliga al Estado a darle una pensión porque ella es discapacitada, no vidente. ¿Me entendés? Sí. Pero hay que ir a la dirección de discapacidad para que ellos te digan qué trámite tenés que hacer. Ajá. Todo. Sí, porque te van a mandar al hospital, el hospital creen que va a una sí, consulta. No, le tienen que hacer una junta médica para declarar el nivel de discapacidad que tiene, para que le certifiquen una discapacidad y después una gestión por una pensión, para que tenga el boleto gratis de un colectivo y todo lo demás. Como es un discapacitado. Ya mañana, entonces, ¿te están llamando por teléfono? Escuche, mañana. Sí. ¿Sí? Bueno. Ya te están llamando y ya te van a ayudar, seguramente. 384-389719. Necesitan de todo. Ahí está en la pantalla de Canal 13 el teléfono. En realidad el teléfono es de Ana, de la sobrina, ¿no? Miriam Atencio, la señora que necesita ayuda. Vive en un ranchito muy, pero muy precario. Duermen en el suelo. Solamente tienen unas colchas. Imagínense ustedes el piso húmedo con la colcha, ¿no? Solamente sí, para los chicos. Sí. ¿Ustedes y qué hacen? ¿Dónde están sentados? Estamos ahí con fueguito hasta, bueno, que ellos se calienten primero, están ellos. Claro, no, los niños, por supuesto. Bueno, 384-38-97-19, por supuesto, mercadería, sí, ropas. Ahí en su casa vea qué ropa tiene, por ahí la tiene guardada, ya no la usa más, la trae por si no la pueden acercar allá por el canal. Sí, que la traigan por acá por la radio y nosotros se la vamos a acercar. Bueno, ojalá consigamos ayuda. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir. Disculpe la mole. Ustedes van a esperar acá un rato. Bueno, vengan por acá por la radio que ellos van a estar acá, van a esperar la ayuda de todos ustedes, O si no, se comunica al 384-38-9719. Gracias por venir. Gracias a usted por atender.